Después de 20 años de asedio, el general Publio Cornelio Escipión, vencedor de Cartago, llega desde Roma a la ciudad celtíbera de Numancia. Se encuentra una tropa desgastada, con hambre, empobrecida y desanimada. El general invicto se enfrenta a una resistencia sin precedentes. La gesta se ha narrado muchas veces. Cervantes, en su tragedia La Numancia, lo hace con especial fuerza y belleza. Avergüenceos, varones esforzados, ver que, a nuestro pesar con arrogancia, tan pocos españoles y encerrados defiendan este nido de Numancia. Han pasado más de 2150 años. Podemos imaginar a Escipión observando desde uno de los campamentos, hoy señalados como hitos, a sus enemigos. Y también podemos repetir la mirada vigilante de los numantinos a sus asediadores. Pero, ¿por cuánto tiempo? Varios proyectos urbanísticos amenazan en la actualidad el paisaje de Numancia y de su cerco. Lo que tienes que encontrar en Numancia es que, de alguna forma, esas ideas que tú has recibido las puedes concretar en un tiempo y en un espacio. El tiempo no está presente, pero en ese espacio tú lo puedes recrear. Es la potencia que tiene la imaginación humana, cada uno a su modo. Por ello, yo creo que es tan importante que Numancia sea un ejemplo de que el yacimiento y su medio ambiente y su paisaje no son dos cosas unidas, es que es algo indisoluble. No puede haber un yacimiento sin paisaje, salvo que sea un yacimiento urbano. De otra forma, el yacimiento pierde todo su encanto. El punto de partida de los acontecimientos sucedidos en torno a la resistencia numantina se ha fijado en los años 154-153 a.C. Se enfrentó a Roma, el poder establecido en ese momento, que estaba ocupando la península ibérica a partir del Valle del Ebro y tenía que remontar a subir y subir para ocupar la meseta. Pero en ese momento, aparte de que ya había habido enfrentamientos más o menos importantes, se llega a un ten con ten, a un tipo de pactos con Graco. Pero en el año 154 a.C., Segeda, una de las ciudades celtibéricas, que está en la provincia de Zaragoza actualmente, en Mara, contravino uno de los acuerdos que se habían firmado, que era que no se podía aumentar o hacer nuevas murallas. Y los de Segeda pues aumentaron, hicieron una nueva muralla, entonces eso no se consideró casus belli por parte de los conquistadores y tuvieron que huir los segedenses y se refugiaron en Numancia. A partir de ahí el escenario de los enfrentamientos con los celtíberos se traslada aquí. Numancia no se rinde y Roma envía a Escipión, su mejor general, que fija su cuartel en el Cerro del Castillejo. Para aislar la ciudad, construye una muralla o valún precedida por un foso y una empalizada. Viene Escipión y pone orden a las legiones, reorganiza los campamentos, los une por un muro de 9 kilómetros de perímetro y a nuestras espaldas tenemos dos de esos campamentos, los de La Rasa y Peñarredonda. Están en zonas altas para dominar la ciudad, porque de lo que se trataba era de ahogarla, de tal manera de que no pudiera recibir provisiones, ningún tipo de habituallamiento de las tribus del entorno. También se establecen unas torres para cortar el paso de las barcazas, tanto en la unión del Tera con el Duero como del Merdancho con el Duero, de tal manera que tampoco por ahí pudieran recibir ningún tipo de alimento. Eso supuso que el asedio, claro, duró 11 meses, que fue el tiempo que los habitantes de Numancia pudieron resistir ya cuando se acababan todas sus provisiones. No obstante, antes de rendirse ante Roma, lo que prefirieron fue darse la muerte. El final trágico del asedio llega en el año 133 a.C. Después la ciudad se fue romanizando, dejando claros restos en el asentamiento de Numancia y en su entorno. Su importancia decae a partir del siglo III y tras una breve ocupación visigoda se pierde su rastro. Gracias a las fuentes clásicas y posteriores investigaciones se ha podido reconstruir esta historia. Su localización fue compleja.
Tras muchas inexactitudes, en 1499, Antonio Benebrija la señala en la provincia de Soria, en el cerro de la Muela de Garray. Las investigaciones arqueológicas de Numancia fueron pioneras en España y despertaron mucho interés fuera de nuestras fronteras. Los trabajos de Schulten sobre Numancia fueron muy valorados internacionalmente. El Cerro de la Muela fue declarado Monumento Nacional en 1882. Junto a los arcos de San Juan de Duero y Santa María de Huerta. Los tres monumentos, situados en Soria, fueron los primeros en obtener esta categoría en nuestro país. La cantidad de hallazgos obliga a construir un museo en la ciudad de Soria. El Museo Numantino fue inaugurado en 1919 por Alfonso XIII. Actualmente las plantas 1 y 2 del museo están dedicadas a la exposición permanente de los materiales procedentes de los yacimientos arqueológicos, Tiermes, Uxama y Numancia. Allí están expuestas, entre otras piezas, el vaso del guerrero o las famosas fíbulas o broches y báculos de distinción. En la actualidad, varias propuestas urbanísticas amenazan el entorno de Numancia, como el futuro polígono industrial Soria II, que se ha proyectado sobre el paraje conocido como El Cabezo. También se ha previsto la construcción de una urbanización de chalets en Garray, junto al campamento romano de Alto Real, y la construcción de una estación depuradora en el Duero, aguas abajo de Garray. El sistema que utilizó Escipión fue el de rodear la ciudad con siete campamentos y esos siete campamentos unirlos con este muro. Quedan algunos restos, algunos vestigios del muro y sí que están indicados los lugares en los que estaban, los que ocuparon esos campamentos. A mis espaldas están dos de ellos, el de La Rasa y Peñarredonda, que están en zonas, claro, altas, que dominaban la ciudad, y esos, entre estos dos campamentos, que ya, como digo, están a mis espaldas, es donde está prevista la construcción de un polígono industrial. Desafortunadamente, eso va a constituir un impacto visual, sobre todo el yacimiento, enorme, porque en Numancia no es solo Numancia, es el cerco, y es hay que proteger el cerco también, o sea, no basta con irse unos metros más allá. Y eso es algo que, si se lleva a cabo, pues verdaderamente va a afectar enormemente al entorno de la ciudad. Otro proyecto que presionará también la zona y que tendrá un impacto visual muy significativo sobre Numancia es la construcción de una ciudad del medio ambiente en una zona de humedales de alto valor ecológico junto al río Duero, en el lugar conocido como Soto de Garray, que incluye diferentes campus, tecnológico, industrial, institucional, deportivo y 300 plazas hoteleras. La presión de estos proyectos urbanísticos afectará además al entorno y al paisaje de la ciudad extramuros de Soria. El futuro polígono industrial que se va a situar detrás, a mis espaldas, en el lugar conocido como El Cabezo, que lleva el nombre de Soria II, no afecta solamente a Numancia y el cerco de Escipión, es que hacia el sur afecta directamente a la ciudad de Soria, o sea, desde la ermita del Mirón, desde el castillo y sobre la parte de atrás de lo que es el Monte de las Ánimas y los arcos de San Juan de Duero, que también fueron declarados Monumento Nacional a finales del 19, junto con Numancia, se van a ver seriamente afectados. Es una afección de impacto visual, pero luego también hay que ver los accesos, el impacto lumínico por las noches. Así lo ha manifestado el Consejo Español de ICOMOS en su informe sobre el polígono industrial Soria II. Ante esta situación, otras instituciones especializadas se han ido sumando a las manifestaciones en contra de las actuaciones previstas, porque afectan en total a 8 bienes de interés cultural y al Monte de las Ánimas, donde se pretende construir un cementerio privado. Entre ellas, las Reales Academias de Historia y de Bellas Artes, el Departamento de Historia Antigua de la UNED e Hispania Nostra. Y nos preocupa por qué no pueden ir en paralelo y hermanados el desarrollo económico y el desarrollo humano. ¿Por qué es necesario que, para con el pretexto que se dice de generar puestos de trabajo, que habría que todavía está, es verdad que suele, por supuesto, que la bonanza económica genera trabajo, pero a veces pensamos que para que unos
para que muchos tengan un poco, es decir, que esos beneficios económicos suponen para muchos un beneficio que no es muy grande, pero es un beneficio, muchos tienen poco y sin embargo pocos a veces obtienen muchos beneficios. Y el precio que se paga es que perdemos algo que es de todos, algo que es, se pierde normalmente lo común, se pierde territorio, se pierde paisaje, se pierden costas, se pierde patrimonio cultural y natural, se pierde en general algo que es además irrecuperable, es decir, son cosas que no podemos volver, que si se pierden no vuelven, no las podemos volver a hacer. Este nuevo cerco a Numancia viene de la mano de los nuevos desarrollos urbanísticos que han caracterizado las últimas décadas en España y que en numerosas ocasiones han tenido un impacto muy negativo sobre nuestro patrimonio cultural y natural, lo que nos diferencia de otros países europeos. El suelo artificial que se ha creado en el conjunto de nuestro país desde 1987 al año 2005 es superior al 30%, y algunas estimaciones, si lo prolongamos hasta el año 2010, elevarían al 40%. Cuando hablo de suelo artificial, estoy hablando de suelo urbano, de suelo para áreas residenciales, de suelo para con fines industriales o para parques temáticos, es decir, en definitiva, suelo urbano, en cualquier caso. Es el crecimiento de nuestras ciudades lo que ha planteado una fiebre especulativa de la que la principal víctima es el patrimonio histórico artístico español, lamentablemente, y dentro de ese patrimonio artístico español, el paisaje. Es más, incluso la cercanía a estos lugares emblemáticos se convierte a veces en un reclamo que aprovechan las promotoras inmobiliarias para vender más, de tal forma que cercan estos espacios monumentales con edificaciones y los convierten en auténticos patios de vecindad. Hay una pasividad total de la sociedad, bien sea por falta de información o bien puede ser también porque consideran inútil cualquier protesta que no vaya por un cauce jurídico y político adecuados. ¿Es necesario que el desarrollo vaya necesariamente de la mano de la urbanización del territorio? Y, sobre todo, ¿es necesario construir en lugares tan sensibles para nuestra cultura y nuestro paisaje cuando existen otras alternativas? Lo que pasa es que se busca el sitio que resulte más cómodo o económicamente más barato, se comienza una campaña inicial de que va a ser un bien, que va a traer tantos puestos de trabajo, etc., en otro sitio los traería igual, y luego cuando se sale a defender ese bien de interés cultural, pues se dice que se va contra el progreso. No, vamos a ver. Lo que va contra el progreso es cargarse eso, cuando se puede hacer en otro lugar. Ahora mismo en Soria hay suelo para más de 11.000 viviendas en Soria capital, cuando eso significaría prácticamente duplicar la población de derecho actual. Claro, estamos hablando de cifras evidentemente desproporcionadas. Entonces, ¿por qué se produce probablemente esto? Porque todos son decisiones fragmentarias, es decir, no hay una política global de coordinación de todos estos fenómenos que permitiera enhebrar los distintos aspectos de ese posible modelo alternativo de desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo basado en el impulso cultural y paisajístico, con claras repercusiones sobre el crecimiento turístico. Más del 20% de los españoles que viajan o se desplazan lo hacen con fines culturales. Cifra que en el caso europeo llega al 29 o 30%. El sector de la cultura y del ocio creció en 2007 más que el resto de sectores. Representa el 3,95% del Producto Interior Bruto español y el 7,8% del empleo total. Creo que es importante en cuanto a la posibilidad de preservar paisajes, de salvar patrimonio, de conciliar urbanismo y patrimonio, pues yo diría que esa conciliación puede venir también de la mano de los intereses económicos. ¿Por qué no? Si la economía resulta que es lo que se ha estado llevando por delante los paisajes, puede que la economía debe salvar nuestros paisajes.
Toledo, volviendo otra vez a este ejemplo, es una ciudad que es visitada casi por 3 millones de personas al año. Y evidentemente eso es una fuente importante de ingresos. El Convenio Europeo de Paisaje señala perfectamente que el paisaje es una fuente de recurso económico. El turismo y el turismo cultural es un importante recurso económico. No podemos destruir esos paisajes, porque si destruimos esos paisajes, estamos destruyendo una riqueza, un bien económico. Un ejemplo de protección integral es el que se ha realizado en colaboración con la Real Academia de la Historia, la Universidad de Alicante y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el Parque Arqueológico de Segóbriga. La ciudad romana ha protegido por ley todo el paisaje que se ve desde el cerro. En 2007 recibió la visita de más de 80.000 personas. Segóbriga tiene todo su paisaje protegido. A lo mejor no todo lo que quisiéramos los arqueólogos, siempre ahí tiene que haber una flexibilidad y un estudio de conjunto. Pero gracias a que hemos protegido el paisaje, hoy día es de los yacimientos que más se gozan. Porque si yo protejo el yacimiento para que un señor, enfrente a una urbanización, disfrute del yacimiento que es al servicio de la sociedad para beneficio de unos o unos pocos, eso todos entendemos que no va en el sentido de protección del patrimonio ni de los intereses de la sociedad, que es la que en el fondo lo sustenta. Por tanto, yo creo que hay ejemplos muy interesantes en España, por la experiencia que tenemos, para saber adecuar el paisaje y el monumento como un elemento único, que además es la clave de un auténtico desarrollo sostenido. No hay que olvidar el patrimonio literario en torno a Soria, el Duero, Numancia, reflejado y cantado por escritores y poetas. Es que es un paisaje que es el paisaje también nada menos que de Bécquer y de sus famosas leyendas, que todos hemos leído y que es una de las páginas más interesantes del romanticismo español y yo me atrevería a decir del romanticismo europeo. Sin embargo, Bécquer estaba en esas leyendas contando cuentos, literatura celta, que creemos que no existe y está ahí. Es decir, estamos protegiendo hasta cosas que no sabemos. Eso es la protección del patrimonio, porque lo que nosotros no vemos lo pueden ver y gozar generaciones futuras. ¿Qué nos van a decir las generaciones futuras? Y hablo de dentro de 20 años. Si hemos destruido el paisaje de las leyendas de Bécquer por no saber lo que teníamos entre manos. Parece mentira que eso pueda ocurrir en el siglo XXI. Por tanto, el paisaje de Soria es el paisaje de todo ese ambiente y el paisaje de las riberas del Duero, que es el paisaje de Machado, uno de los mayores poetas del mundo, no solo de la literatura española. Y lo digo con vibración, porque ¿quién no ha vibrado con Machado? Todo un patrimonio que sorprende a los visitantes. Los turistas, yo creo que realmente esperar, vienen como un poco a la expectativa, no saben realmente lo que se van a encontrar y salen muy sorprendidos. El eslogan de Soria es Soria ni te la imaginas y bueno, pues realmente ellos no se imaginan lo que se van a encontrar aquí a nivel cultural, artístico y paisajístico. Les sorprende muchísimo y bueno, de verdad maravillados los turistas cuando vienen, cuando terminamos las visitas con ellos, todos encantados. La conjunción de todos los elementos patrimoniales, culturales, literarios, ambientales y paisajísticos de Numancia y Soria y el peligro de su pérdida han hecho que desde el Departamento de Historia Antigua de la UNED y otras instituciones se proponga la declaración de Numancia como Patrimonio de la Humanidad. Ahora que nos encontramos en el centro de la ciudad de Numancia, en el centro de Numancia, del cerco de Escipión, de lo que supuso, quiero destacar cuál es nuestra finalidad última en todo este tema, que es la declaración de Numancia y su entorno como Patrimonio de la Humanidad. Para verdaderamente salvaguardarlo, tiene que tener esa declaración de Patrimonio de la Humanidad que nosotros estamos promoviendo desde la Facultad, vamos, desde el Departamento de Historia Antigua de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad y así salvaguardarlo para futuras generaciones. El departamento ha puesto en marcha una página web donde se incluyen apoyos, manifestaciones y noticias sobre el avance de la propuesta. Tenemos la gran satisfacción de contar con adhesiones como el Instituto Arqueológico Alemán, la Universidad de Bristol, el Instituto del Patrimonio Prusiano, las Reales Academias que ya se habían manifestado al respecto antes. Luego está también el informe ICOMOS, que es de suma importancia porque tenemos que pensar que ICOMOS es el representante de la UNESCO en España para la salvaguarda del patrimonio y estamos recibiendo pues también adhesiones pues,
de la Universidad de Pécs en Hungría, de Essex, de la Universidad San Pablo CEU, también del Observatorio del Patrimonio Histórico Español, que tiene su sede en la Universidad de Granada. Esto por mencionar solo algunos, porque verdaderamente en esa página estamos cada día van creciendo el número de adhesiones precisamente a esta iniciativa. Desde esa página de nuestro departamento, del Departamento de Historia Antigua, estamos recabando todas las adhesiones, ahí están figurando a medida que se están produciendo, y con el esfuerzo de todos esperamos conseguir que este sitio único, absolutamente único, que es Numancia y el Cerco de Escipión, sean declarados Patrimonio de la Humanidad y permanezcan así inalterables por lo menos otros 2000 años más. Como inalterable en el tiempo, permanecerá la obra de Antonio Machado, al que recordamos desde el lugar donde tantas veces contempló los paisajes de Soria. Colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas, por donde traza el Duero su curva de ballesta, en torno a Soria. Oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras, caminos blancos y álamos del río. Tardes de Soria, mística y guerrera. Hoy siento por vosotros, en el fondo del corazón, tristeza, tristeza que es amor. Campos de Soria, donde parece que las rocas sueñan, conmigo vais. Colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas.